La Fuerza Armada de El Salvador recientemente celebró el 16º aniversario de la creación del Estado Mayor General del Ejército, con una ceremonia presidida por el ministro de la Defensa Nacional, general de división David Munguía Payés, acompañado de los señores miembros del alto mando de la Fuerza Armada. La ceremonia se llevó a cabo en el Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada. Como parte de la celebración, se realizó la juramentación a la bandera de 369 soldados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, quienes se encuentran realizando el plan de adiestramiento regular PAR 15. Siento una gran felicidad porque es algo que yo traía desde pequeño, servirle a mi patria, y me siento muy orgulloso porque ahora fue el día de que pude juramentarme. El Ejército tiene como misión defender la soberanía e integridad del territorio en coordinación y apoyo de las otras ramas de la Fuerza Armada, prestar auxilio a la población en casos de desastre nacional, colaborar en obras de beneficio público y excepcionalmente contribuir al mantenimiento de la paz interna. Asimismo, se hizo entrega de la medalla Legión de la Libertad a 17 elementos de la rama del Ejército. Además, se otorgó premio a los ganadores de las diversas competencias, entre ellas torneo de fútbol mixto, destrezas militares, mejor guerrero cuscatleco y competencia femenina Atenea. El Ejército es una rama permanente de la Fuerza Armada que constituye un gran escalón de encuadramiento, preparación y empleo, compuesta por el Estado Mayor General del Ejército, brigadas, comandos, regimientos y destacamentos militares de las diferentes armas necesarias para la ejecución de misiones de carácter terrestre. Quisiera reflexionar respecto a que nunca debemos perder de vista que un ejército existe porque existen sus tropas, hombres y mujeres que consagran su vida a servirle a la patria, aceptando voluntariamente una forma de vida en la que prevalece la práctica de principios y valores como la disciplina, el honor, la lealtad, la valentía, el coraje y el espíritu de sacrificio. Para la institución castrense es muy importante conmemorar esta fecha en donde se reconoce la noble labor de los miembros que conforman el Ejército, quienes mantienen presencia en todo el territorio nacional cumpliendo su misión constitucional y otras tareas excepcionales como el apoyo en labores de seguridad pública.